sleep should set. You gotta stay straight out there, right? Did this. Sit, Maria! Get off! Help! So be prepared, Leon. Jerry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? You don't get away that easily. Muy buenas a todos, soy Miki, volvemos a un nuevo vídeo de Resident Evil 2. En el anterior, como recordaréis, nos encontramos a Birkin y salimos, iba a decir indemnes, pero no, salimos vivos, con alguna que otra dificultad, y estábamos pues en la zona aquella de las pasarelas, como de empresa extraña con sus depósitos y sus historias, y vamos a ver qué nos encontramos por aquí hoy. Si queremos volver a comisaría, supongo que necesitaremos algunas herramientas más, además de munición, que eso siempre hace falta. Nos colocamos los cascos para la situación. Y bueno, aquí veis que tenemos a Leon. Está un poco jodido de vida. ¿Por qué estás jodido de vida, Leon? ¿Qué te pasa? A ver, jolín. Está en naranja. A ver qué tenemos en la caja. ¿En la caja tenemos alguna hierba roja? Uy, se me va de las manos. Sí, tengo una hierba roja. Así que lo que voy a hacer es combinar esta con esta y mover esta aquí, y esto lo movemos aquí. Bueno, no sé si esos dos huecos los voy a dejar ahí, porque tengo, por si encuentro munición de pistola y de escopeta, es que tengo muy poca munición. Me la juego y voy ahora así a palo seco, en plan a ver lo que me encuentro. Esperemos que no haya demasiados zombies. Vamos a ver, nos la jugaremos un poquito esperando que no haya demasiados. ¿Qué pasa? Ah, vale, que tengo que empujar esto, a ver. Hola. Vale. Está en el parking, que es lo que ponía en la libretita esa de la gente. Que había salida, pero ya verás tú cómo puede dar salida si no se puede. No se puede uno abrir la puerta y pirarse y a medida que está la salida, pero bueno. Prima Leon, está jodido. Me pone nervioso a mí que vaya caminando así todo el rato. Ah, aparece el Peter Griffin. Ahí tenemos una puerta. A ver, el mapa siempre está bien. Tenemos una puerta aquí. Una puerta aquí con escaleras. Otra puerta aquí. Y aquí la del garaje, que no se va a abrir ahora. Que sí, Leon, ya sé que no estás fino, pero a ver, tenemos que ahorrar hierba también. Por aquí no se puede salir. ¿Qué me falta? Me falta una tarjeta. Insert card, genial. Vaya. Mierda. Requiere tarjeta. ¡Suéltame! ¡Cabio me he hecho un cable! ¡Cabio me he hecho un cable! ¡Oh, my God! ¡Menos mal! ¿Quién eres? ¡Cuidado! Vale. Después no será tan fácil, no podré matar de dos tiros, pero bueno. Bájala. FBI. Oh my God. No puede ser, tío. FBI. Lo siento. En el libro dice que es. Gracias. Una tratante de arte. No dice nada que sea del FBI, pero vale. Parece que en el juego lo cambiaron un poco. Me sorprende que hayas llegado aquí. ¿FBI? ¿Qué está pasando? Lo siento. Es información confidencial. ¿A dónde vas? De paseo. Hazte un favor. Deja de preguntar y sal ya de aquí. Vale. Bien. Me gusta más ser el libro porque es más. ¡Eh! Misterioso. No hemos terminado de hablar. Hasta luego, Ada. Genial, esa puerta está abierta ahora. Esta sigue cerrada, pero no me ha hecho nada, así que bien.
Tenemos esa puerta, está abierta, pero no puedo llegar. Así es, supongo que por ahí detrás. A ver, investigaremos puertas. Cerrada. Era obvio, ¿no? O sea, solo podrías pasar por esta de aquí de la izquierda y por esa de allí. Que ahora están en verde. Corre un poco lío, no tenemos todo el día. Vale. Sabemos que aquí como enemigos también hay perros. Y que a los perros les da igual que yo camine lento o que no. Así que vamos a investigar. Ada se ha ido por esta. Podríamos seguirla, pero no lo vamos a hacer. Vamos a investigar primero esta zona, que imaginamos que ya ha venido por aquí. Anda, esto que es. Ah, mira. Estamos en el parking de la comisaría. Fenomenal. Y puede haber perros. Tenemos nuevos enemigos. Ya lo veis, ¿no? Genial. Una planta. Y eso es una puerta. Vamos a coger la planta. Hierba azul. La hierba azul que hacía... Ahí, le he puesto donde no quería. La hierba azul que es lo que hacía... se usa para eliminar toxinas. Vale. Me parece estupendo. Vamos a ver. Vale. Estoy en la perrera. Fenomenal. Mira que podía haber ido a sitios diferentes, ¿eh? Pero no, voy a la perrera. Y se oyen perros. Vamos a ver. Ahí estás más fácil. Y solo tengo estas balas. Imagínate que esto se abra y salgan los perros. O sea, había tres ahí que me iban a hacer una faena. Hay balas en algún punto, tío. Bueno, pólvora. No le voy a hacer asco a la pólvora. ¿Perro por aquí? No quiero perros en ningún lado. Y suelto va a haber alguno, o sea, está claro. Ahí hay... ¿Puertas abiertas hay? Una y dos veo abiertas. Sería muy bonito que no hubiese ningún perro más en todo el juego. Pero a ver. Vale, fenomenal. Necesito munición. Pero mucha. Necesito munición, pero mucha y gratis. Vale, estoy en la perrera. Hay otra puerta en la perrera. Y después tendré que salir y dar la vuelta, porque del otro lado del pasillo tengo dos puertas más. Barricada. Una puerta corredera aquí. Aquí hay una pared, una puerta corredera y otra puerta. O sea, la única puerta que puedo utilizar es esta. Y parece que no se va a abrir, ¿eh? Pues sí. Mierda, esto es un depósito. Y ahí hay un zombie. O sea, un... posible zombie. No, Leon. No. Hola, caballero. Es que si las abro y me salen zombies, ¿qué, tío? Sería un despropósito. Este hombre le voy a tener que pegar un tiro por si acaso. Míralo.
caballero. No lastima. Bueno, pero ¿qué está pasando aquí? El señor que apuntaba todas las balas posibles. Vas a estar vivo, ¿no? No, no va a estar vivo. Esa bala ha sido inútil. Bueno, vamos a esperar que aquí haya muchas cosas que no sean muertos. ¿A qué me sirve? A ver, un momentito, tengo que hacer una pausa. Chicos, tengo que hacer una pausa porque están llamándome al timbre. Ahora vuelvo. He vuelto. A ver, seguimos. Pues no me sirve de nada. O sea, si no se abre la puerta esta, ¿no? A no ser que salgan cosas. Ah, vale. Aquí tenemos una hierba. Fenomenal. Lo voy a guardar. Como me gusta tener las mesas estas aquí en medio. Fenomenal. ¡Ay, tú! ¡Joder, qué susto! ¡Ah, mierda! ¡Joder, qué asco! Esta no se abre más. Estas que no se abren pueden tener zombie en algún momento, seguro. Ya verás tú cómo me la llevo al final. Tampoco. Ya son tres que no se abren. Bien. ¿Tienes algo, caballero? Ahí te quedas, que estás mal a gusto. Sería un poco tonto sacar a ese, ¿no? Necesito balas, chicos. No hay balas en ninguna parte. A ver. ¡Jodo! Investigando que no tengan nada, pero es que no los quiero sacar de aquí si no tengo al menos un cuchillo o mucha más munición, porque me parece porque se mueve tanto. Estás muy bien ahí donde estás, te lo digo yo. Joder, no hay nada. Qué decepcionante. Pero mucho, ¿eh? Y solo tengo 4 balas, por Dios, aquí está. Por ahí pueden salir los perros. Espero que sigan muertos. Porque no tenemos un problema. ¿Seguís muertos? Vale, al menos los perros sí que se mueren con esos tirillos. Vale. Vamos hacia esa parte. Tío, en serio, tan mal estás. Me estás poniendo nervioso. Caminando así. Eso va al garaje. Que en un momento dado, pues como huida. Esto es una puerta, aquello es una barricada, y esto es otra puerta que tampoco puedo abrir. O sea, eso era la pared, que realmente es una barricada, esta puerta estará cerrada. Probablemente, efectivamente, y solo tengo esta. O ir al garaje y salir por la que ha salido nada. Joder. Taquillas. Ah, no. Esto es lo de disparar. La galería de tiros. Esta es la galería de tiros. Muy bien. Podría haber balas en la galería de tiros. Sería algo lógico, ¿no? A ver qué es esto. Eliminación del equipo.
Objeto eliminar, llave del coche patrulla. Detalles, llave torcida, no se puede usar, pero aún puede abrir el maletero y las puertas del coche con los botones. ¿Y dónde está la llave? ¿Aquí? Siguiente. Aquí, pero no, la caja la tengo que poder examinar, ¿no? ¿Ves? ¿Tenemos la llave? Vale, tenemos la llave gastada. 7439, esa es la matrícula. Podemos ir al garaje y abrirlo. Fenomenal. Unas balicas aquí, ¿qué? ¿Qué tal? No, no habrá, ¿para qué? Un mensaje de Mr. Raccoon. ¿Cómo va eso, peques? Soy vuestro colega del zoo, de Raccoon City, invitado. Hoy quiero hablaros de algo muy importante para mí. ¿Conocéis los populares muñecos de Mr. Raccoon, no? Bien, he oído que algunos chicos a veces los usan para prácticas de tiro y eso me pone muy triste. Los niños buenos no harían algo así en la vida real, ¿verdad? Porque es muy, muy peligroso, así que no lo hagáis. Eso es todo, nos vemos en el zoo. Realmente nosotros sí que tenemos que hacer prácticas de tiro con los Mr. Raccoon. Conforme los vamos encontrando... Para el trofeo. No tiene más. ¡Hala! Necesito aquí también la llave de rombos. Tenemos una puerta que me metería en la sala de tiro donde hay cartuchos de escopeta por 4. Genial. ¿Solo hay eso? Es que puede haber zombie. Puede haber incluso perro. Y solo hay cartuchos. O sea, hay dos, ¿eh? Voy a por los cartuchos. A ver si estos no se mueven de aquí. Míralo. Ahí tenéis un Mr. Raccoon. ¿Veis cómo tenéis que dispararle? Pero no lo vamos a hacer porque os quiero hacer el trofeo de los... de los Mr. Raccoon. Todos en orden. Pues porque me parece muy feo que no estén en orden. Bueno, no les vamos a hacer. Lo siento, chicos, pero... Y puede que tengan algo, pero es que si me acerco... Y se mueve el zombie... Voy a acercar... Por lo que pueda pasar, nada, lo siento chicos, no tenéis nada que me interese. Adiós. Pues en otro momento habrán vuelto zombies y estarán de pie por ahí tocando la moral, pero es que ahora no quiero gastar balas en esa gente. Tendría que ir al garaje. Al maletero del coche. Con matrícula. ¿Qué? Matrícula 7439, ¿no? Vamos a ver. 7439. Pues no se le ve la matrícula a estos coches. Mira, es este. Genial. ¿Y si la uso? ¿Qué? ¿La puedo usar desde aquí? No. ¿Cómo la puedo usar? ¿Tú usas este coche? ¿O qué pasa? ¿Que todos los coches son el mismo? Bueno, ahí ponía 7439. ¿Tú qué pones? Claro, no había pegado. No había parecido ver eso. A ver si voy a estar yo loco. No me parece que no estoy loco, eh. Bueno, estamos. Aquí por ahí se ha ido. No sé a dónde se ha ido nada. Pero lo que me molesta un poquito es... Joder, ¿es este coche? ¿7439? ¿Cómo uso la llave? O sea, no se puede combinar con nada esto. Y no se puede usar, y estoy aquí al lado del coche. ¿Qué es ese ruido, joder? Bueno, ya vendré. Si encuentro algo más para el coche. Aparte de munición, tampoco es que haya munición. Si encuentro otra hierba suelta de gas. Es que si encuentro otra hierba verde, da igual, porque hay una azul con la que la podría combinar. Una cajita sí que estaría bien para ver si puedo coger la pólvora o algo. Hostia, he entrado aquí como si me fuese la vida, loco. Ahí tenemos un posible zombie.
Me falta que el cuchillo sea muchísimo más duradero en este juego. ¡Ay! ¡Qué susto! Que casi la lío parda. Vale, 11 balas. Si es que no tenemos balas, tío. ¿Esto qué es? ¿Feeling Ranch? Pero si eso de Feeling Ranch es un mapa de... del Duty. Mapa de la comisaría B1. La perrera, la sala de tiro... Ya está, tío. La sala de generador no puedo ir. Y por aquí se va a alguna parte a la que no puedo ir. Vale, pero es que todo esto ya lo... ya lo he investigado. Me falta esta puerta de aquí. Y si no se puede abrir, pues tenemos un fail. Vale, se puede abrir. No tengo intención de dispararte, tío. Así que no te muevas, por favor. Volvemos a mirar el mapa, hay celdas aquí. Vale, en las celdas debería estar la hada, en teoría. Porque quería investigar a un periodista que se llamaba Bertolucci. En el libro. Yo estoy hablando por el libro, ¿eh? No... Eso está cerrado, así que... Vamos a ver. Si nosotros también nos encontramos a Ada y a Bertolucci en las celdas. Ese no tiene pinta de ser Bertolucci. Eso es un zombie. Eso probablemente sea otro. Y yo me había acercado a abrir la puerta. Pues mira, pero ¿cuántos zombies hay aquí, colega? Ni se te ocurra asomar. Es que va a estar en medio y se va a abrir esto, pero esto. Aquí también hay un muerto. No hay nada. A ver, no pinta nada. Que hubiese balas en una celda, porque dices, ¿qué hacen a esta gente de policías teniendo balas? Joder, qué susto, hostia, la madre que te parió. Ni se os ocurra abrir, ¿eh? Aquí estoy viendo que se va a abrir todo esto y me va a montar una que flipas. Pero claro, yo tengo que seguir. Claro que sí. Un jefazo sería si hago eso. Primero investigo, luego ya veremos, ya tocaremos cosas que pueden abrir puertas. Qué luz. Míralo. Hola. El periodista. Por fin, un ser humano. ¿Qué tal? Hola, humano. ¿Llevas mucho aquí? Bastante. ¿Eres el único que queda? No, somos unos cuantos. Así con lío. Buenas noticias. No. Salvo que te envíe Irons. ¿Irons? ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido. ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me encerró. Tendría un buen motivo. Pues sí. Vale. Iba a filtrar sus trapos sucios. Supongo que yo habría hecho lo mismo. Bueno, no es bien así como lo pintan, pero... Hagamos un trato. Sácame y te daré esto. No hay otra forma de salir de ese garaje. Lo siento, no puedo. Tengo que hablar con el jefe. Mira, los dos estamos atrapados. O nos ayudamos el uno al otro. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ya viene! ¿Qué es lo que...? ¡Venga! ¡No seas cabrón! ¡Necesitas esto! ¡Sácame de aquí ya! ¡Oh, my God! Vale, necesito eso. Dios mío. ¿Quién va? Hola. Soy yo. ¿Puedes apartar eso? No sé qué ha pasado. Ha sido tan rápido. Pues vale. Te dije que te fueras. Vale. No querrás acabar como Ben. ¿Lo conocías? Era un informante.
Con mucha información para mi investigación. ¿Lo que decía es verdad? ¡No puedes seguir ignorándome! No sé ni tu nombre. Soy Leon Kennedy. Bueno, hola. Busca una salida, Leon. Mientras puedas. Y hablaremos. Ah, vale, me dejas. Me llamo Aida. Genial, muy bien, nada. Lo que tú digas, pero tengo que buscar una salida y todo. Supongo que trato hecho. Vale. Estamos aquí y creo que después de presenciar esta muerte tan horrible de Bertolucci, lo que vamos a hacer es dejarlo en este punto. Y lo que os digo, ya sabéis que vamos poquito a poco con este juego. Podíamos coger y ya veis que, bueno, pone 3 horas 58 lo que llevamos de jugado. Ese mismo trozo, hasta este mismo punto en el que estamos ahora, quizá en la mitad de tiempo, en hora y media, lo tendríamos finiquitado. Pero claro, me gusta ir pasito a paso, con los accidentes que podamos tener, encontrando las cosas, explicándoos todo lo que es la historia en sí y las discrepancias con el libro que yo me he leído. Y nada, o sea, por eso vamos muy lento. Yo vuelvo a recalcar que vamos muy, muy mucho más lento de lo que deberíamos ir. Pero bueno, aún así, espero que esta serie os esté gustando y que si es así, pues dejéis un buen like. Como siempre digo, es gratis, de la misma manera que es gratis, suscribirse al canal para no perderse nada, lo que se va a ver por aquí. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo. Tened mucho cuidado que no os peguen un zombie, sí, que no os peguen un bocado los zombies. ¡Adiós!